Venga, pues vamos con el programa de miércoles, y el miércoles el protagonismo lo tiene la cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés número 73, con el patrocinio de Cierres Metálicos Riestra, porque tenemos mucha opinión. El día, el Ecuador de la semana, es el protagonista para analizar lo que pasó hace ya 3 días y lo que puede pasar, pues en este caso, pasado mañana, en ese encuentro frente al Tenerife. Ya tenemos tertulia con mucha gente, con muchos amigos habituales de cada miércoles. Hacía tiempo que no le daba tiempo a pasarse por aquí a Manrique Saras. Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Me alegro mucho de poder reincorporarme. Igualmente. Laboralmente ahora parece que sí puedo estar con vosotros y bueno, me alegro mucho. Sí, la verdad tenía ganas de hablar un poco con vosotros. Bueno, la última vez que hablamos estaba el Sporting quinto en playoff y sigue quinto en playoff, más o menos, aunque venimos del último disgusto, más o menos está como estaba, ¿no? Sí, yo creo que llevamos toda la temporada en playoff y yo creo que vamos a terminar la temporada como mínimo en playoff. Entonces, bueno, hay que ser optimistas. Lo que pasó este fin de semana, bueno, fue un tropiezo que inesperado, pero bueno, que podía ocurrir, ¿no? Todos los partidos tienen sus cosas y este, bueno, salió todo torcido y bueno, yo creo que seguimos en la misma línea y de ahí no nos van a pear, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser optimistas. Correcto, hay que ser muy optimistas con la trayectoria de este equipo. Manrique está en Gijón, también en Gijón está Óscar Carcedo. Hola Óscar, buenas. Muy buenas, Juan. Bueno, nos las prometíamos muy felices el otro día cuando hablábamos después de ganar al Rayo, al Mirandés, igual ni se juega, igual tienen más no sé cuántas bajas. Coño, se jugó y lástima que se jugó, ¿eh? Sí, bueno, es que suele pasar estas cosas, ¿eh? Yo creo que en los vestuarios, cuanto más altas son las dificultades, más se une el grupo. Y lo que vengo diciendo estos días, si estamos valorando lo que está haciendo el gallego con el Sporting, la temporada de José Alberto en el Mirandés es digna de todo elogio. En los dos partidos nos dio un repaso, en la primera vuelta y en la segunda. Y el otro día, con las bajas que tuvieron, que en realidad era más. Tú te pones a ver el equipo del otro día, el Mirandés, y era muy reconocible, a excepción de Sí, los dos centrales que no eran centrales. Y creo eso que lo fue. recalcó mucho Gallego y los jugadores, y Mariño ayer también, decían, es que al final de los 10 bajas eran dos titulares o tres, el resto más o menos. Claro. Y aún así, lo bien que jugaron, Sí, ya te sí, digo, sí. o sea, en todo momento. Fíjate que el Mirandés todavía no tiene nombre de equipo de zona alta de segunda, pero sí tiene juego de zona alta de segunda, ¿eh? Y tiene jugadores de mucho nivel y que a lo mejor no tienen tanto nombre hoy todavía y que lo terminarán teniendo. Pero ya te digo, yo creo que el principal error, y como siempre digo que es muy fácil decirlo a posteriori, pero yo le hubiera apretado más arriba. Yo hubiera salido con dos puntas o hubiera salido por lo menos no con ese doble pivote defensivo y hubiera sacado pues, a Gaspar, a Kumich, a Berto incluso, y haberles apretado más arriba porque su principal carencia era ahí, los dos centrales que no eran centrales. Y creo que fue el principal error, porque luego el hecho de, sí, la falta de entendimiento de Mariño y de Valiente, pues de acuerdo, estuvo ahí. Ese es un fallo individual que puede pasar en cualquier partido y que fue la diferencia que hubo con otros partidos que tampoco los hicimos tan buenos esta temporada, pero que sí teníamos esa solidez y nos valía esa solidez atrás, esa solidez defensiva que nos valía para arañar un punto o para llevarnos el partido. Y el otro día ni estuvimos fluidos en ataque. Y tuvimos esos fallos en defensa, con lo cual se juntó todo y el resultado fue el que fue. Bueno, un resultado que desde luego no nos gusta nada. Bueno, está Manrique y Óscar en Gijón, vamos de viaje por España, nos vamos hasta la capital del Reino Español. Miguel Menéndez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Juan, un placer estar de nuevo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ese partido desde la capital? Pues la verdad que una verdadera pena, porque bueno, como comentabas en el pie que le dabas a Óscar, nos la prometíamos felices, porque la verdad que el partido en Vallecas sí que fue un partido muy serio, un partido en el que se sufrió poco y lo poco que se sufrió se supo sufrir. Y sin embargo, no vi nada de eso, no me pareció verlo, por lo menos el domingo contra Mirandés. Yo creo que igual se pecó un poco de exceso de confianza, de bueno, un rival que viene de unas semanas difíciles como las que tuvimos nosotros en enero, muchas bajas, mucho convocado con números del 30 y pico, que suele indicar mucha presencia del filial en cualquier equipo. Y sin embargo, bueno, supieron cuajar el Mirandés un buen partido. Igual nosotros, como digo, pecamos algo de exceso de confianza, no se hizo un partido fluido. Eso añadido a eso, pues un partido más flojo en defensa, concretamente ese segundo error entre Mariño, Valiente, que no se sabe a quién darle la culpa, si no repartirla quizás. Y bueno, pues estamos hoy lamiéndonos heridas, pero bueno, como también le decías a Manrique al principio, pues mira, pues un día más
en quinta posición, un día más en posiciones del playoff, posiciones en las que hemos estado en todas las jornadas de esta liga, pues que quizás quedarse con lo positivo, que es que mira, que si de los errores se aprende, el domingo se aprendió mucho. Sí, recuperarse que... y centrarse en el partido contra el Tenerife y luego en las jornadas venideras. Seguro que han aprendido mucho y esto no puede volver a pasar, hombre, si pasa, pues pasará, porque es fútbol, pero es un equipo muy fiable este de David Gallego y es raro partidos como el del otro día frente al Mirandés. Venga, seguimos el viaje por España, de Madrid nos vamos hasta otra capital, a la de la Costa del Sol, en Málaga, hasta Álvaro Conejo Sastre. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Bueno, igual tenemos que hablar susurrando bajito, no sé si Olaya está escuchando estas horas o le toca comer o qué. Acaba de comer y está ya dormida. Bueno, perfecto, vamos a intentar no despertar con el enfado y el enfado que tenemos. Seguro que te montó una por perder el otro día, su primera derrota como local de su vida, mira, es verdad. Sí, 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 la primera como local de su vida, me montó un pollo... cojonudo, que se puede decir a estas horas. Bueno, a estas horas ya te iba a decir que se puede, pero ahora como la gente lo escucha más por podcast, ahora ya no sabes a qué hora ni quién lo está escuchando. Exactamente. Le ponemos un pitido luego encima, no te preocupes. Sí, nada, bueno, yo la verdad que antes del partido ya dije que me parecía un partido trampa, porque, bueno, había comentándolo con los amigos, entre ellos el ausente Jandro Lera hoy, y Jandro me daba la razón también, que era un partido trampa, porque veníamos todos, bueno, del Rayo muy confiados, vienen con 10 bajas y demás, pero bueno, también es cierto que llevaban dos jornadas descansadas y nosotros llevábamos dos jornadas jugando. Efectivamente, como decía Óscar, los únicos titulares que faltaban eran los centrales. Bueno, a mí ya de principio dije, verás, porque esta no es la primera vez que nos pasa, que tiene un equipo con bajas o con algo alrededor, ya verás cómo palmamos. Y coño, pasó. Pero bueno, ya, como dicen todos los demás, espero que sea un error. También es verdad que hubo muchos errores en defensa, dos, principalmente que acabaron en gol. Y bueno, espero que no vuelva a pasar. Porque incluso yo creo que hasta el planteamiento de David Gallego no fue el adecuado. Porque no yo, como decía Óscar, yo hubiera salido con dos extremos bien plantados, no con tanto gente por el medio. Pero bueno, pues ya está. Bueno, por sacar algo positivo, Manrique, ya no nos rompe la racha en casa al Oviedo, al menos. Ya por lo menos, sí, que si nos ganen, bueno, y una cosa más, pero ya no encima es la racha, ¿eh? Sí, es una enseñanza también de que no somos infalibles y que nos puede ganar cualquiera, ¿no? Porque yo creo que, lo dijo David Gallego hace unas jornadas, que si no jugábamos a tope de nuestras posibilidades, nos puede vencer cualquiera. Y se demostró lo que comentabais. No se jugó como se jugó tres veces, un exceso de confianza, un planteamiento igual un poco erróneo, y al final lo pagamos además con un poco de mala suerte, ¿no? Porque podíamos haber incluso empatado el partido. Tuvimos ese fallo final que nos penalizó los puntos y, bueno, yo creo que es una enseñanza y que, bueno, que tengamos el viernes una rivalidad en Tenerife y luego ya tenemos el derbi, que yo creo que es en casa y que hay que seguir firmes y nada. Aprender de los errores y jugar concentrados y sabiendo que cualquiera te gana, ¿no? Que la diferencia de unos a otros es muy pequeña. Y lo que comentabais, el Mirandés, que a priori no es un equipo de gran renombre, pero que sí tiene hace un fútbol brillante, ¿no? Y que nos superó, está claro, y que nos ganó con todos los méritos. Entonces, bueno, que sirva de aprendizaje para que dentro de 15 días no ocurra, ¿no? Y ojo con correcto. Con el Mirandés, que como gane los dos partidos que tiene aplazados, estaría a 6 del Sporting con el golaveraje ganado. Hombre, ya tenía que ser una racha increíble del equipo de José Alberto, pero bueno, se puede poner a 6 el Mirandés, a 7 el Girona ya quiere jugar allí. Óscar, no sé, igual Jerry Falfiu, porque llevamos todo el año a 10 puntos, el 8, 10 o 12 del séptimo, pero parece que cuando está acabando la liga que se vaya reduciendo, es como el Atlético de Madrid, que tiene la liga ganada y ya tiene ahí a los dos cocos encima y todavía quedan varios partidos. ¿Entra el Canguelo o no entra? Bueno, es que uno no sabe cómo mirarlo, ¿sabes? Si hubiéramos ganado, seguíamos enganchados al ascenso directo, que no había, por otro lado, mejor manera de asegurar el playoff que seguir enganchados al ascenso directo. Y si perdemos, pues nos entra esa duda, ¿no? De qué es lo que va a pasar ahora. Mira, decía Álvaro antes una frase que me llamó la atención por lo cierta que es, ¿no? Que dijo, el Sporting el otro día cometió muchos fallos en defensa. Dos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados este año a que el Sporting cometa fallos en defensa. Entonces, el partido que comete dos nos parece que son un montón.
Y fue lo que pasó el otro día. Y ahora, ¿cuál es el miedo? Pues ahora, fíjate, por raro que parezca, el partido de Tenerife es muy clave. Porque si ganamos, todo estará en orden. Seguiremos afianzados en zona de playoff, sacando bastantes puntos de distancia al séptimo. La segunda plaza nos seguirá quedando lejos, pase lo que pase, pero bueno, por lo menos estamos afianzados en nuestra zona natural, que lo venimos diciendo todo el año, ¿no? Quedar quinto o sexto es nuestra zona casi de máxima aspiración, teniendo en cuenta el potencial de los equipos que tenemos por arriba. Pero el problema está en si perdemos en Tenerife. Si perdemos en Tenerife, quizá vengan las dudas, ¿no? Porque dos derrotas seguidas, igual se te echa encima el séptimo. Por eso es un partido más importante de lo que parece, para mantener la calma. Creo que este equipo no se merece tener dudas, ni del proyecto, ni de la forma de trabajar, porque lo estamos haciendo tan bien que es una pena que dos derrotas seguidas nos pasen factura en el plano anímico, ¿no? Entonces, le doy muchísima importancia al partido de Tenerife para mantener la calma. Y espero que ganemos, y cuando menos espero que no perdamos, para que todo esté en orden y para continuar en la línea. Pero bueno, esto es fútbol y vete tú a saber las vueltas que da, ¿no? Sí, hombre, un empate, dices tú, bueno, un empate fuera de casa, un equipo que está en mitad de la tabla en segunda, claro, viniendo de perder en casa con el Mirandés, sabe mal, y depende de lo que haga el Girona o la Ponferradina, que si ganan y tú empatas se te ponen a 6, 7, 5... Llevas diciendo, me acuerdo mucho de ti cada vez que gana el Girona, porque llevas todo el año diciendo, es el tapado... Hoy lo decía Forcelledo también en RPA, que coincidíamos, ¿no? Y decía él, es que es el tapado. Hay una cosa que no coincidía con él, que decía, es el rival que nadie cuenta con él, ¿no? Yo creo que con el Girona contábamos todos a principio de temporada. Otra cosa es que el devenir de la Liga hizo que parece que ya lo descartábamos. Es que si hablamos de presupuestos y de favoritismos al principio, el sitio del Sporting en teoría era para el Girona. Los demás están todos. Está el Leganés, está el Mallorca, el Español, el Rayo... El Sporting se metió en medio y parece que le quitamos el hueco al Girona, que estaba en mitad de la tabla. Pero ojo, porque está en ese sprint final y a mí me da miedo, pero yo confío plenamente. Yo creo que le va a quitar la plaza al Rayo o incluso al Leganés si se duerme. Y al Sporting... La plantilla del Girona, sobre todo la parte de arriba, con Samu Said, con Stuani y con Silla, me parece top. Sí, no. Y lo raro es que nos haces esto cuando menos, ¿no? Tiene plantilla a nivel Mallorca, a nivel Español. Eso lo contábamos con ellos desde el principio. Pero bueno, por tanto, partido del viernes, Miguel, ¿es una final? ¿Podemos decir que si se pierde estamos ahí metidos en el lío, pero si se gana seguimos en esa normalidad de este año que decía Óscar? No, yo tampoco le pondría el título de final, porque al final, siento repetirme con las palabras, pero digamos, cuando decimos que un partido es una final es cuando ya, si lo pierdes o si no consigues el resultado, ya te descuelgas de algún objetivo. Bueno, unos cuartos de final. Objetivo ahora mismo, nuestro objetivo ahora mismo es afianzarnos, como bien dice también Óscar, en la zona de playoff. Es decir, a mí me sigue dando mucho placer o mucha tranquilidad, no sé cómo llamarlo, el mirar hacia atrás y ver 7 puntos de distancia con el que marca ahora, que es el Girona, 7 puntos de ventaja con estar fuera del playoff. Y eso se ha mantenido durante toda la temporada. Ha habido momentos en los que se ha estado mejor, ha habido momentos en los que se ha estado peor, pero siempre que se ha estado avanzando las jornadas y demás, la distancia era buena. Es decir, eso es lo que yo creo que es lo mejor que se puede elogiar de este equipo. Pero como bien dice Óscar, y retomo, perdón, realmente va a ser un partido que, más que el resultado como tal de los 3 puntos o el punto que se pueda sacar si se logra puntuar, es sobre todo tema anímico, tema de que no sea, venimos de 2 derrotas, ahora viene el Oviedo, que siempre es un partido que, evidentemente, se esté mal, se esté bien, siempre es un partido que genera mucha tensión en los días que hay. Es decir, el típico partido que dices, prefiero jugarlo mañana. Preferiría jugar el viernes en Tenerife y el sábado en Gijón contra el Oviedo y quitarnos el rum-rum de la semana del derbi. Y me imagino que ellos también, con sus objetivos, con su situación, sea la que sea. Pero no creo que debamos catalogarlo de final y no creo que debamos cargar ya demasiado las tintas en Tenerife, en el sentido de poner demasiada presión al equipo, pensando también ya en la siguiente jornada. Vayamos partido a partido, centrémonos en un buen resultado en Tenerife. Y aunque el resultado no sea tan bueno, es decir, prefiero un empate con buenas sensaciones que una victoria pírrica con mal juego o que deje el run-run. Yo disiento, pero bueno, lo entiendo. Yo también, yo estoy con Oscar también. A mí dame 3 puntos ya a estas alturas. En abril, lo que importa es ganar. Una imagen brutal, mucho mejor. Pero yo lo que voy es que prefiero el punto recuperando confianza que 3 puntos manteniendo un poco el, digamos, no sé, como los nervios, el run-run. ¿Tú, Álvaro? ¿Tú eres resultadista a estas alturas o también prefieres ahí las famosas sensaciones, la dinámica y estas cosillas que decimos en la prensa?
No, no, a mí en la rula no pregunten, apunten, eso amigo. Es, eso es. 3 puntos y se acabó. Yo, además, que uno ni dice. Que bueno, yo creo que a Tenerife que ir a ganar, pero no sé. Yo creo que esto hay que tomarlo como un tropiezo y ya está. Ya estamos en abril, bien avanzada la segunda parte de la temporada, el equipo fiable toda la temporada en playoff, y tropiezos de estos los tienen hasta los equipos igual de grandes que el Sporting, como el Madrid y el Barcelona. O sea que no pasa nada. Equipos casi tan grandes, querrás decir. Casi grandes. Perdón, ¿eh? Me he equivocado. Correcto. Manrique, tú si no fuera por todo este lío de la pandemia y tal, ¿estabas en Tenerife ya, cogiendo sitio estaba con las bermudas dando una vuelta por allí, pero no puede ser esta vez, ¿no? Estabas allá en el hotel de Lera, ahí esperando a que llegue el partido con 5 días de antelación, sí, esperando el bus del Sporting, ¿no? En la piscina estábamos metidos. Yo, al hilo de lo que hablabais, yo creo, me quiero los 3 puntos, ¿no? Porque yo creo que quedan 27 en juego, que con 12 puntos yo creo que estamos en playoff, que es mis cálculos, unos 12 puntos más. Y yo creo que cuanto antes se hagan mejor, ¿no? Para la tranquilidad de todos. Y luego ya si vemos que al playoff no vamos a llegar, pues, al ascenso directo, igual ya podemos empezar a planificar un poco el playoff, ¿no? Que puede ser el final y la guinda. Entonces, bueno, cuanto antes hagamos los puntos y aseguremos la sexta plaza como mínimo, mejor. Entonces yo sí, me quedo con los 3 puntos. Luego ya, pues oye, ya vimos bastante, ¿no? Lo que pasa es que parece que tiene mala suerte el Sporting, cada vez que está arriba, le pasó el año de Abelardo, hay 2 o 3 equipos que suman, que tienen números de ser campeón los 3 equipos, con comparación con el año pasado y otras temporadas. Para el Sporting tendría que ser segundo, más o menos, segundo o tercero, con los números del año pasado y del anterior. Siempre nos coinciden o cocos como el Betis, o el Español, o el Mallorca, y siempre parece que el año bueno nuestro coinciden 4 equipos ahí, ¿no, Óscar? Claro, es que date cuenta que cuando subimos en 2015 fueron 82 puntos, subimos empatados a puntos con el Girona, y es que y el Girona se quedó fuera de ascenso con 82, igual sí, que sí, nosotros sí. Subimos con 82. Pero ese gol de Caballero. Barbaridad de puntos. Son una barbaridad de puntos. Y es verdad, esta reflexión que estás diciendo tú, es que hubo años que tuvimos ocasiones de oro para meternos. Fallaban todos y nosotros fallábamos más que los demás. El año pasado, mismamente, el año pasado. Claro. Y este año, que estamos bien, están a un nivel estratosférico. Porque ya no es el Español y el Mallorca, que por supuesto también. Y eso que el Mallorca bajó un poco el ritmo en las últimas jornadas. Es que el Almería es muy fuerte. Es que el Leganés tiene mucho equipo y desde que llegó a Sir Garitano ganó mucha consistencia. Por eso digo que el sitio natural a lo máximo casi que podíamos creer es la quinta plaza y tenemos que valorarla en su justa medida, ¿sabes? Porque es que exigirle al equipo más que eso es ser completamente justos y no tener ninguna memoria de cómo estábamos el verano pasado o de qué esperábamos del equipo el verano pasado. Y el equipo está dando mucho. Y hasta tal punto que no estamos acostumbrados a que el equipo, lo que decía antes, cometa errores defensivos o que haya jugadores que fallen. Yo es que normalmente Mariño es un seguro de vida, Valiente, y mira que nos cuesta ver a Borja en el banquillo después de la primera vuelta que hizo, pero Valiente desde que recuperó la titularidad es que era un seguro. Es que encima además no perdíamos partido o la puerta cero con Valiente en el campo. Discrepo ahí un poquito de ti. Discrepo un poco porque Mar Valiente es un gran central, pero está teniendo jugadas puntuales con mucha mala suerte. Y es verdad que lo del penalti de Leganés no fue culpa de él, la expulsión en Copa con el Betis, ahora este despeje raro con Mariño. Es decir, está como en medio de circunstancias extrañas. Te matizo mis palabras, porque tienes toda la razón del mundo. Yo creo que Valiente, en mi opinión, cuando cogió la titularidad, para mí no había hecho méritos tan grandes como para dejar a Borja en el banquillo. Esa era mi opinión. Pero una vez que Gallego apostó por él y empezó a ser titular un partido tras otro, ahí adquirió un nivel importantísimo, superlativo. ¿Sí? Y lo había mantenido, si me apuras, hasta estos 2 últimos partidos, que ni a Valiente ni a Mariño los vi en su mejor momento. El otro día fue más vistoso, el fallo que cometieron un poco a la limón, que nos cuesta el partido, pero ya el partido del Rayo, lo comentabas tú la semana pasada, Valiente había tenido algún despiste. Salida de balón, algún cruce, sí. Y Mariño había tenido alguna salida a destiempo también. Lo que pasa que, como el día del Rayo ganamos, pues bueno, pues parece que no le dimos tanto aprecio, porque bueno, como al final no salió bien, y el otro día, como el resultado no lo sacamos adelante, pues esos
fallos que estuvieron, pero ya te digo, Valiente claro. y Mariño llevan ahora un par de partidos que están bastante por debajo del nivel que nos habían demostrado pero es que en esos... la temporada. Pero es que es habitual, es que son humanos. Y, eso y pasa es siempre. Claro, sí, eso es lo que cuando Gallego y cualquier entrenador dicen es que esto es fútbol, o Koeman, o Zidane, que sea, es que es verdad. Es que tú, el día de Logroño, todo el mundo, a que tenemos la imagen de oh, 0-4, el mejor partido del Sporting, con 0-1 o con 0-0 creo que era, tuvo el tal Paulino un tiro al palo solo que si va para adentro la mete y sacó dos Mariño al empezar el partido que hubiéramos acabado 3-1 al descanso perdiendo. Y nadie se acuerda de aquel fallo de Babín o de Borja o no sé quién. ¿Por qué? Porque al final ganamos 0-4. Y son detallitos que si el balón entra, perfecto. Y el otro día, si Valiente, cuando falló en la salida de balón que dejó a tres del Rayo solos, meten el gol, hablamos de otra cosa, no hablamos de la hombrada del Sporting ganando en Vallecas, ¿no? Por eso que estuvimos mal, pero no tan rematadamente mal en comparación con otros partidos. Lo que pasa es que hubo otros partidos que no estando bien en ataque, sí que mantuvimos esa solidez defensiva y nos hizo sacar el resultado adelante. El mismo ejemplo te puedo poner del partido del Rayo Vallecano. La ocasión que tuvo Óscar Valentín, que nos la echó de cabeza por encima del larguero, casi milagrosamente, pues es que la primera parte que hizo el Rayo... fue merecedora de mejor suerte para el Rayo. 10 minutos muy buenos, que casi mete 3, y por suerte y por Mariño no los metió. Pero claro, es que es eso, es los detalles. Cuando dicen, no, es que se deciden las áreas. Obviamente, el fútbol se decide en las áreas. Si el balón entra hay una cosa y si no entra... Y tanto el delantero centro como el portero son decisivos. Y como este año tenemos a un candidato al Zamora y al que va Pichichi... Por eso, ¿no? Está el Sporting en playoff como está, creo yo. Lo matizo y te doy la razón. Se deciden las áreas hasta que llega Pedro Díaz y te la mete desde el centro. También. Pero claro, pero para entrar tiene que pasar por dentro del área. Tiene que pasar por el punto penalti y por el área pequeña. Vieron las áreas, pero Pedro nos la metió desde el centro del campo, ¿no? Eso es. Eso es importante. En fin, que hay que ganar en Tenerife, ¿no, Álvaro? Sí, hay que ganar. Además, yo creo que cogemos al Tenerife en buen momento para ir allí. Y nada, espero que también se recupere un poco el esquema un poco más habitual, ¿no? Con alas bien abiertas, con Pedro, que el otro día faltó de inicio para mí. Fue una de las claves, tal vez, de un poco que no encontrábamos cómo guiar el juego. Bueno, parece que Pedro está cogiendo el punto otra vez después de lo del COVID y yo creo que vamos a Tenerife en un momento óptimo para ganar. Y bueno, además creo que estaba bien sancionado, con lo cual por fin volver a Borja, que yo también era otro de los que lo reclamaba, sí. Así que bueno, y bueno, a ver si Guille Rosas puede jugar porque bueno, Bogdan es verdad que el otro día cometió algún fallín también y hombre, ya se echa de menos también a Guille Rosas. Así que a ver, a ganar y punto. Es lo bueno de que haya competencia de Miguel, que tiene donde elegir. En cuanto uno falla un poquitín, ya enseguida el compañero le come la tostada. Guille se lesionó, llegó Bogdan, lo hizo bien y siguió siendo titular. Lo mismo con el centro del campo. Eso es bueno, ¿no? Que estén todos tan enchufados, lo que siempre decimos. Que sale Pelayo y lo hace bien. Sale Pablo Pérez o García y lo hacen bien. Y bueno, eso es bueno para un entrenador, ¿eh? Sí, eso bueno, es una de las cosas que también hemos comentado en alguna ocasión, que uno de los aciertos de Gallego ha sido como, por decirlo de alguna manera, ampliar la plantilla de una manera un poco artesanal, ¿no? Que al principio parecía que teníamos un 11 y ya, y luego la plantilla era muy corta y poco a poco, pues mira, se tuvo Borja más titularidad, luego Mar Valiente, volvió a aparecer Cristian Salvador, que por ejemplo el otro día me pareció la sorpresa de la alineación y bueno, no me pareció que estuviese mal del todo, y en otros partidos también ha cumplido muy bien después de estar desaparecido prácticamente los primeros 10-15 partidos. Pero por ejemplo, coincido en lo que decía Álvaro, faltó Pedro y el Sporting se convirtió, la punta del triángulo del escudo del Sporting se volvió curva, nos volvimos romos completamente y la verdad que se vio un equipo mucho más desnortado. Es cierto que parece que Pedro está volviendo a tener el nivel pre-COVID que todos esperamos que recupere y que se vuelva a tener, digamos, la alineación más o menos habitual de Gallego, que se recupere, pues eso, Guille, también volver quizás a Saúl en el lateral izquierdo, que tenemos dos laterales titulares que cumplen muy bien y tenemos dos laterales suplentes que también cumplen muy bien, pero bueno, si la confianza del entrenador es el 11, digamos, habitual, pues que cuanto antes recuperemos todo, pues yo creo que qué mejor, pero bueno. Es que es eso, ¿no? Siempre se dice que cuando no sabemos un 11 de carrerilla es buena señal porque el equipo funciona. Pero Gallego está dándole una vuelta a eso, porque a mí me salen 17 titulares que no me suenan raro. Me suenan los dos laterales derechos titulares, los tres centrales perfectamente. Grajera es titular, Pedro es titular, Javi Fuego, Manu, Pedro, Aitor, Gaspar,
dices, coño, es que me salen 17 titulares. Bueno, Aitor, yo discrepo de ti. Porque lleva una temporada. ¿Sabes qué pasa? Zona de descenso. ¿Sabes qué pasa? Que Aitor y lo contrario a Sansón. Puso pelo y perdió el rendimiento goleador. Yo por eso no me lo pongo, para no bajar el nivel. Por eso aguanto ahí. Por eso. Yo te veo alto, todavía fino al regate y con gol, no como él. ¿No? Sí, la verdad es que yo a Aitor sí que le veo una temporada que tiene que hacérselo revisar. Porque recordemos que el año pasado metió 7 u 8 goles y este año no sé si lleva uno siquiera. Y de regatear o de irse del contrario mal, continuidad en el juego y las transiciones mal. Y el día del Rayo sí que me gustó, para no ser injusto con él, pero el resto de la temporada, mala. ¿No? Abusa, se hace un Cristiano del Madrid salvando todas las diferencias, que en cuanto la tiene en una esquina a 60 metros ya tira, desde no sé dónde, coño, espera un poco, vamos a jugar, que hay compañeros, no abuses tanto del disparo, ¿no? Sí, no está fino. Yo creo ahí que, fíjate, hay un parecido entre el carácter de Aitor y de Yuka, en el sentido de que son jugadores que necesitan sentirse importante y que las cosas les salgan bien. Oye, ¿se llevarán bien entre ellos? En plan Sálvame Deluxe. Tiene pinta de que muy amigos no son, ¿no? No lo sé, porque son muy parecidos. Y sabes que al final, al parecerse tanto, porque si os dais cuenta, Aitor, cuando no le salen las cosas, se cabrea con el mundo, igual que Yuka. Y es un jugador que cuando se siente importante, se siente titular indiscutible, aporta velocidad, aporta regate. Y además, lo decíamos estos años de atrás, cuando Yuka no veía puerta, Aitor era el jugador que más gol tenía del Sporting. Y sin embargo, este año no está viendo puerta. No está viendo puerta en un año en el que no es titular tan indiscutible. Sí cuenta para el entrenador, pero cuenta no de titularísimo y tiene mucha competencia en las bandas. Está Kumic, está Aitor, está Manu cuando cae a banda. Ahora viene Campuzano, que también puede caer a las bandas. Entonces, el tío está tan presionado cuando sale que quiere hacer demasiado en poco tiempo, ¿no? Y al final el rendimiento pues es más deficiente del que nos venía acostumbrando. Yo creo que es un jugador quizá, ¿no? Dime, sí, probablemente, seguramente. O sea, exactamente igual que a Yuka cuando no le salían las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y respecto a lo que estabais comentando, yo también me alegro mucho de esa vuelta de Pedro a su nivel más habitual. Y el otro día, aunque sí lo eché de menos en el once titular, sí que disculpo su ausencia porque tengo la duda de cuál era su estado físico, teniendo en cuenta que en el partido del Rayo Vallecano lo habían tenido que cambiar con molestias en la rodilla y demás. Yo creo que no fue titular porque Gallego no lo veía para todo el partido, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, entiendo esa ausencia de la titularidad, pero aún así me hubiera gustado pues que a lo mejor Nacho hubiera jugado en el centro del campo y haber sacado a alguien más arriba, ¿no? Era lo que os decía. Oye, y está pasando desapercibido un poco el rendimiento de los internacionales. ¿Qué os pareció, Manrique, la aportación de Manu, de Yuka? ¿Venían cansados igual? El estar 10 días fuera, igual eso también se nota menos entrenamientos, menos coordinación a la hora de compaginar, ¿no? El ataque, las jugadas. Hay que pedirles un poquito más, ¿no? No vale, vale, Yuka metió el penalti, pero y Manu lo mismo. El Manu de la selección sub-21 no fue el mismo Manu del domingo, ¿eh? No, está claro. Estábamos muy preocupados por los dos partidos que faltaron, ¿no? Sabadell y Rayo, ¿no? Y se sacaron los partidos adelante, sacaronse 4 puntos muy importantes. Y mira, volvieron, ya pensábamos que venía ahí, estaba todo solucionado, pues mira, llegó el golpe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que exigirles, sobre todo que a Manu, hay que exigirle lo máximo, ¿no? Porque Yuka 21 goles, perdón, más no se puede pedir a ese delantero. Y lo que comentaba respecto a Aitor, la verdad que el hombre no está muy afortunado. No sé si recordáis una jugada en Ponferrada al final del partido, ¿no? Que se quedó solo ante el portero y también la falló, ¿no? Yo creo que Aitor necesita un gol y darnos una victoria para coger la confianza que necesita. Le veo un poco, sí, le veo con mucha ansiedad. Yo creo que Aitor es un hombre que tenemos que recuperar para el final de liga. Yo es que para mí es el más desequilibrante arriba. Yo creo que es el más vertical, el más rápido, el que tenía más gol hasta ahora. Y yo creo que a ver si le recuperamos. Yo creo que es la idea de Gallego, ¿eh? Ya que estuvo flojillo toda la temporada, que ahora en los últimos partidos y en el playoff, sobre todo, recuperar la mejor versión de Aitor García, porque si Manu está bien, Aitor, Yuka se metiendo goles, hombre, yo creo que la solidez defensiva que tiene este equipo, yo creo que sería una baza también muy importante. Importante, sí. Oye, nos quedan, nada, 6 minutillos de tertulia. No sé si queréis entrar y mojaros en la polémica de la semana con lo de Diakabí, Juan Cala,
y cómo está montado el mundo del fútbol, Manrique. Venga, empezamos por ti ahora, para no... Hombre, no sé, Cala niega la mayor, entonces, claro, la inocencia también hay que respetarla, ¿no? Puede ser inocente. Él dice una y otra vez que no le dijo eso y el otro dice que sí. No aparecen las pruebas, entonces, ¿no? A partir de ahí, no sé lo que se podrá hacer, ¿no? Hay una investigación abierta, pero bueno, parece ser que no hay imágenes que se vea ningún insulto. Entonces, supongo que pasará sin mayor castigo, ¿no? Para Cala, porque hablaban de 2 años incluso. Entonces, me parece que si no hay pruebas, esto no lo sé. No, claro, la presunción de inocencia yo creo que hay que respetarla, salvo que salga la ministra de Igualdad en Sálvame y diga lo que ella considere. Entonces, a partir de ahí ya hay que juzgar a todo el mundo. Yo creo que no hay pruebas, entonces, bueno, yo creo que no sé. Claro. Creo que va a quedar en nada, ¿eh? Pero bueno. Lo que me decían hoy entre 2 y 5 años de castigo. De cárcel casi ya, ¿no? No, pero el tema de todo esto, no sé si lo visteis, es que algún jugador insinuó que Cala era reincidente en estos temas, ¿no? Que en un partido contra el Atleti también algo dijo. Entonces, bueno, por ahí vienen un poco las sospechas. No es una persona que no tenga un pasado detrás que pueda demostrar ciertos comportamientos, ¿no? Con otros compañeros. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros. A ver, Óscar, tú siempre eres muy políticamente correcto. En menos de un minuto, ¿cómo analizamos estos problemas que vemos que cada vez es más habitual? Se paran los partidos y a veces no hay pruebas, a veces sí, no sé. Me cuesta creer que no haya pasado nada y que Diakabi haya montado la que haya montado. Pero bueno, no habrá, no faltará quien diga que a lo mejor también se está demasiado susceptible con estos temas, ¿no? Pero ahora lo que decía Manri, el hecho de que llueva sobre mojado con Cala me hace creer que algo pasó. No sé si tan grave como lo que se dice, pero algo hubo seguro. Es mi intuición, no mi certeza, ¿no? Y bueno, que yo qué sé, pues esto es lo de siempre, ¿no? Que son cosas que cuando uno no las ve puede intuir lo que quieras, pero opinar a ciencia cierta siempre es un atrevimiento, ¿no? Y yo creo que son cosas que tienen que dejar de haberlas en el fútbol, pero también te digo, las sanciones de 2 a 5 años, bueno, estamos hablando de 2 a 5 años sin jugar, cuando la carrera de un futbolista dura 15 años, como mucho, los que tienen suerte. Y que Cala, no sé, pero tendrá sus 28 o 30 años por lo menos, quiero decir, sería en plan retirar. 27 años, me parece que tiene. A mí me gustaría que la sociedad fuese tan madura como para, sin necesidad de estas sanciones, que haya cosas que no tienen que pasar, simplemente por humanidad, porque antes está la humanidad que el fútbol. Y que, no sé, si, ¿qué nos parecería a los de raza blanca que nos llamaran blancos de mierda, ¿no? Que es lo que no nos gustaría. Entonces, ¿por qué siempre a una raza parece que los colocas? Pero Óscar, voy más allá. Voy más allá. Si a ti viene un chino, un africano o quien sea, te dice blanco de mierda, tú dejas de trabajar, te pones a llorar, te marchas, estás hundido anímicamente, tus compañeros tienen que arroparte y parar todo el mundo porque te insultó un contrario. Pero ¿no es exagerada también la reacción? Un paisano de 1,90, y digo, yo tengo ese cuerpo, me insultan a mí, el Cala este que mide 1,65, vamos, sí, voy a poderme llorar leches, ¿no? Que los que somos de raza blanca seguramente no, porque nunca nos sentimos y nunca la humanidad nos trató como una raza inferior. El que es de otra raza viene quizá con un complejo, por llamarlo así, pero con un complejo que no es gratuito. O sea, que es porque a lo largo de la historia se les trató como seres inferiores, ¿no? Entonces vienen con un complejo que hace que duela el doble. Pero este chico tiene mundo, es millonario, es internacional, tiene fama, imagino que no le va mal la vida. No sé, que se lo digan a un pobre chavalín que esté en la calle vendiendo, lo entiendo, pero no sé. Sí, pero lo veo desproporcionado todo. Pero viene todo, de una familia que a lo mejor son 11 hermanos y muchos de ellos, muchos de ellos pues sí que han sufrido eso, ¿no? Y entonces no es tanto por lo que sienta él, sino por la empatía que siente con todos los suyos, ¿no? Claro. Y no sé, yo ya te digo, ni quiero justificar lo de Cala porque no sé lo que pasó, ni quiero justificar la reacción de Diakabi porque a lo mejor fue demasiado infantil y demasiado histriónica, ¿no? Como no sé lo que pasó, quiero hablar con toda la prudencia. No se trata de ser políticamente correcto, no, claro. Se trata de ser justo. Que no estamos además especulando porque no sabemos lo que pasó, si fue verdad, si no, es una palabra contra otra palabra. A ver, tenemos un abogado, Miguel. ¿Qué veredicto das en todo esto? A ver, al final, cuando hablamos de pruebas y demás, pues puede ocurrir perfectamente que la situación, el insulto racista que aduce o Diakabi, que ocurrió con Cala, puede ser que no se llegue a probar en ningún momento y eso pues evidentemente conllevaría que Cala no se llevase ninguna sanción,
Pero bueno, a mí en estas cosas, que a veces lo vemos exagerado, lo vemos fuerte, a mí me gusta recordar siempre una frase que creo recordar que es de Eduardo Galeano, que es para lo que sirve el horizonte. Cuando tenemos algún objetivo a largo plazo, siempre se dice como que el horizonte, que tú nunca vas a llegar al horizonte, ya, pero cada vez que intento llegar al horizonte avanzo un poco. Entonces yo creo que esta polémica, para lo que nos puede servir en un contexto en el que hace pocos días incluso una formación política amenazaba a un ciudadano español negro con deportarle, puede parecer que por el mero color de su piel, que esta polémica entre Diakabi y Cala, que paremos un partido porque parece que a un jugador negro se le llama negro de mierda de forma despectiva, de forma racista, pare un partido y nos ayude a reflexionar, y porque esto hace 5 años o 10 años no ocurría y ahora ocurre en un país en el que chavaletes de 12, 15 años a la salida de Chamartín, en referencia a William Abonnevare cuando jugaba en el Rayo, se gritaba a modo de joda Ku Klux Klan y vete a recoger el algodón. Ahora pasamos a que estamos una semana con polémicas porque se llama un jugador negro de mierda. Independientemente de que nos parezca bien, nos parezca mal, haya sanción, no haya sanción, se demuestre, no se demuestre, a mí lo que me esperanza, me ilusiona, es decir, en este país ahora paramos a pensar qué es lo que ocurre cuando a alguien se le llama negro de mierda en un campo de fútbol. Por lo menos nos paramos a reflexionar y nos paramos todos a pensar y a decir que es lo que tenemos que erradicar. Reacción exagerada, reacción... El debate está ahí. Y sobre todo, si al final no acaba viendo sanción porque no se puede demostrar, pero por lo menos el debate está ahí y seguimos, yo creo que, avanzando como sociedad y pasamos por lo menos a condenar ciertas actitudes que antes, digamos, nos tomamos a risa. Viéndose. Correcto. Menos de 2 minutos nos quedan. Álvaro, tu turno sobre este tema. Bueno, yo, por un lado, quería un poco ir en la línea de los demás, es decir, condenar el tema del racismo, por supuesto. Pero apartando eso, yo creo que tú diste la clave. Estamos con una frase que dijiste que no sé si se han fijado los demás. Estamos en un momento en que las televisiones mandan más que los juzgados. Y que en las televisiones, ministros y ministras y vicepresidentes y vicepresidentas sentencian a pesar de lo que digan los juzgados. Y yo creo que esto se ha sacado de madre. Igual que cierto documental que hay ahora que mucha gente sigue, yo no. Porque simplemente que yo entiendo que Diakabi evidentemente no va a decir eso por dinero, entiendo que el documental este sí, pero flaco favor se hace con banalizar esto, porque creo que al final se está banalizando y no se va realmente al fondo y a lo importante que es el racismo, que hay que denostarlo y por supuesto expulsarlo de esta sociedad. Yo creo que ya estamos en una época en que esta sociedad es mayorina para saber que efectivamente esto es así, pero que no procede sacarlo de madre y que no procede sentenciar y no dar presunción de inocencia a algo que no se sabe si es así o no. Entonces, en todo caso, que nos quedamos sin tiempo, Álvaro, perdona, está claro que sí fue verdad y cualquier acto de racismo hay que condenarlo enérgicamente, y si son 5 años de sanción, que sean 5 años los que correspondan. Por supuesto. Pero luego también contextualizar todo, que acabamos hincando la rodilla solo por ser blancos, que tampoco es así, no nos pasemos tampoco de frenada con la igualdad que de verdad tendría que haber bajo mi punto de vista. Oye, señores, Miguel Menéndez, Manrique Saras, Óscar Carcedo y Álvaro Conejo, 1.000.000 de gracias a todos por estar aquí en la tertulia de este programa.